For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Hi, and welcome to People's Dispatch. Today, we are joined by Manuel Fonseca, who is a general internist from Argentina. He is a militant of the health movement Irma Carica, and he is also a militant of the Frente Patria Grande. He will be joining us today to discuss the COVID crisis in Argentina. How is this playing out? What measures the government is taking? And without further ado, thank you. Muchas gracias, Manuel. Pues primero, ¿cómo es la situación general en Argentina? Con la crisis de COVID, número de casos, todo eso, si puedes contarnos. Bueno, al día de la fecha, en el total del territorio del país presentamos poco más de 2.500 casos confirmados de coronavirus, 2.571 para ser específico, son 115 las muertes, y del total de casos confirmados, la mayoría sigue siendo de casos importados o de casos de contactos estrechos de esos primeros casos importados. Está creciendo el contagio comunitario, pero todavía es minoritario en comparación con estos que han venido de afuera. La tasa de reproducción, digamos, o la velocidad de contagio todavía está dentro de los escenarios más optimistas que ha planteado el gobierno desde el momento de las medidas más fuertes, que, bueno, ya llevamos casi un mes de el aislamiento social preventivo y obligatorio, que fue la primera medida más dura, la llamada cuarentena social, que desde el 20 de marzo nos tiene a todos un poco en nuestros hogares. Bueno, a mí me toca ser médico y trabajar en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de nuestro país. Nosotros, el balance que hacemos como trabajadores de estas primeras semanas de esta situación tan complicada en el país es que, evidentemente, las medidas del gobierno nacional han sido muy efectivas. En un primer parámetro, que es el de la velocidad de los contagios y de haber podido hasta ahora cumplir con el objetivo que han mencionado de aplanar la curva. Y también en un segundo aspecto muy importante, que es el de preparar al sistema de salud de la mejor manera para las semanas que se nos vienen, que seguramente van a ser las más difíciles cuando, por distintas razones que tienen que ver con la circulación local, con lo climático y la superposición con otras enfermedades y con el hecho de que todavía, como todos sabemos, no hay un tratamiento efectivo para este virus, bueno, que la situación nos agarre de la mejor manera. Nosotros también valoramos muy positivamente el hecho de que estas medidas de cuarentena hayan sido acompañadas con otro tipo de medidas del orden de lo social. Ustedes saben que no es lo mismo hacer un aislamiento social en los casos como, por ejemplo, me toca a mí o a muchas personas que trabajamos en el ámbito público, que es teniendo un salario fijo y todos los meses cobrando nuestro sueldo, que más del 40% de la población de la Argentina que no percibe un salario fijo y que vive de lo que produce todos los días. El gobierno ha tomado medidas para reforzar las jubilaciones mínimas, que son los jubilados que menos dinero perciben por mes, y también ha tomado medidas para reforzar las asignaciones universales por hijo, que es una medida justamente, como lo dice su palabra, universal en nuestro país, que abarca a todas las familias que tienen niños pequeños, y también ha tomado una segunda medida, que es la de otorgar un beneficio económico extraordinario a todas las personas que no se encuentran registradas
o en un empleo formal o en otro beneficio del Estado como los que recién mencioné, que son más o menos unas 8 millones de personas. Es decir que con política y con una inyección económica se está intentando contener lo que sería de otra manera un agravamiento de la situación económica y social de la Argentina, que ya era grave antes de que arranque la pandemia y que un poco hemos tenido la suerte de heredar de los últimos años de gobierno neoliberal del presidente y de la alianza gobernante anterior. Y un poco quería ahí preguntar, pues Argentina ha sido, como la estrategia que ha tomado no se parece a otros gobiernos. Tenemos el ejemplo de su vecino Brasil, que anda, pues el gobierno de Bolsonaro hoy emitió a su Ministerio de Salud y sigue negando que el aislamiento social tiene un impacto positivo, está súper centrado en favorecer el capital sobre las personas. Entonces quería también preguntar cómo en Argentina han sido como los impactos positivos y cómo ven eso comparado con otros países en la región. Nosotros seguimos muy de cerca las medidas de los países hermanos y no dejamos de ver con mucho asombro no solo las medidas, sino la irresponsabilidad con la que se hacen algunas declaraciones. El ejemplo de Bolsonaro es quizá el ejemplo más descarnado de gobiernos de nuestro continente que no tienen ningún interés en tomar medidas en política que tiendan a reforzar los estados nacionales y que de alguna manera puedan imponerle alguna condición al mercado, todo lo contrario. Uno imagina que las opiniones de Bolsonaro están muy alineadas a lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos y están alineadas a lo que han dicho otros exponentes tan claros de los proyectos neoliberales en nuestro continente y en otros continentes. Uh-huh. Y no hace falta ser un genio ni de la medicina ni de la epidemiología para comparar no solamente la cantidad de contagios en cada país, sino también la tasa de muertos por cada país. Hay muchos programas y aplicaciones que de forma muy sencilla demuestran, sobre todo, cómo en Argentina, a partir de haber tomado las medidas que se tomaron, se aplanó la cantidad de contagios y también se detuvo la tasa de crecimiento de muertes por cantidad de habitantes, que quizás es una tasa un poco más fidedigna y confiable para discutir con quienes discuten desde la antipolítica y desde la anticiencia, que en nuestro país son las expresiones liberales, tanto de la ultraizquierda como de la ultraderecha, que plantean recetas epidemiológicas pensadas en otros países que no son los nuestros y que, por ejemplo, cuestionan en Argentina, por ejemplo, la cantidad de test que se realizan y argumentan que en Argentina hay pocos casos porque se testea poco. Eso no es verdad y hay un montón de herramientas epidemiológicas y científicas para demostrar que eso no es verdad, pero eso no interesa porque el conjunto de la población no va a ir a mirar eso, pero sí lo que podemos incorporar como un discurso masivo para hablarle a todas las personas de a pie, que es que en Argentina la gente se está muriendo proporcionalmente 3 veces menos que en Brasil al día de hoy. Y que nosotros, por lo menos en Argentina, no estamos satisfechos o contentos porque en Brasil se estén muriendo más compatriotas. Uh-huh. A nosotros nos encantaría que en todos los países del continente sean todos gobiernos populares y todos los gobiernos del continente tomen medidas para proteger a sus pueblos. Lamentablemente, estamos en una discusión ideológica y sanitaria justamente con Brasil porque hay una confrontación de modelos que es muy clara y que hoy, de alguna manera y a nuestro juicio, ese pequeño partido lo venimos ganando los argentinos en relación a que
se viene demostrando en los hechos de que las medidas que venimos tomando son mucho más efectivas para cuidar a la población. Claro. Y que la dicotomía que plantean en otros países entre la salud y la economía, bueno, el presidente de Argentina planteó en más de una oportunidad que cuidando la salud de los argentinos también se cuida la economía, porque nosotros necesitamos personas sanas y un pueblo sano para que ni bien podamos salir de esta situación tan fea que nos toca vivir, podamos volver a producir e impulsar de vuelta un proceso de desarrollo nacional. Que un poco demuestre y también sirva de ejemplo, como decías vos, nosotros acá un poco cuando podemos reírnos un poco y conversar sobre el asunto, decimos menos mal que nos agarró en el 2020 esta pandemia y que no nos agarró en el 2019 con un gobierno como el de Macri, porque la respuesta hubiera sido igual o peor que la de Bolsonaro. Sí. Y un poco cae la pandemia en un momento geopolítico de mucha conflictividad y en un momento en donde los procesos continentales de la patria grande de América Latina están completamente abiertos. Sí. La pandemia llegó en un momento en el que había un golpe de Estado en curso en Bolivia, en el que había manifestaciones callejeras en Chile, en donde había protestas contra el gobierno en Ecuador, en Perú. Bueno, esos procesos pueden estar de alguna manera enlentecidos por todo lo que está pasando con la pandemia, pero no van a desaparecer el día de mañana cuando esto pase. Ojalá nos hubiera agarrado por ahí la pandemia con muchos más gobiernos populares en el continente y quizá hubiéramos incluso podido hacer políticas que sean comunes a algunos de los países y no esta tendencia tan defensiva a cerrarse sobre sí mismo, que de alguna manera igual también justo en este momento ayuda. Total. Y bueno, ya lo mencionaste una vez, pero quería saber, ¿cómo es el impacto que dejó el gobierno de Macri en esa situación de hoy? Sabemos que fueron 4 años de cortar políticas públicas, de cerrar ministerios, o sea, dejó el país con 40% de pobreza, una situación bien difícil. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de esos 4 años de Macri hoy, mientras el gobierno enfrenta esa crisis? Bueno, el impacto económico, como vos decís, es brutal, porque en consonancia con lo que mencionabas de que terminó su gobierno con más de 40% de pobres en nuestro país, también nos dejó una deuda que es la deuda, que es el proceso de endeudamiento más grande que hizo nuestro país en su historia y que son dólares, porque es una deuda en dólares, que no se han invertido en nuestro país, sino que se han fugado a capitales extranjeros. En un segundo punto de análisis, también nos dejó un legado de discurso que hoy estamos discutiendo mucho, que es el discurso, primero, de que el Estado no sirve, que el Estado es una carga y que por eso tiene que ser lo más chico posible para que el país se pueda desarrollar. Y segundo, un discurso meritocrático de que lo mejor que podés hacer para sobrevivir es salvarte vos solo y pisarle la cabeza a otro argentino. Digamos, el discurso del gobierno anterior era que para un argentino no había una cosa peor que otro argentino, y eso también forma parte de un legado, que es el legado, si se quiere, más cultural o de la discusión de los sentidos desde los que se construyen los gobiernos. Y una tercera esfera, si querés, en la que podemos hacer un análisis del legado del macrismo, es el sanitario. En el gobierno de Macri se eliminó el Ministerio de Salud y fue la tercera vez en la historia de la Argentina que desde que tenemos ministerio se elimina, y las últimas dos veces habían sido en procesos dictatoriales de golpes de Estado. Por lo cual, lo que a mí me parece que
que desnuda esta realidad de la pandemia es que hoy los que nos decían que el Estado no sirve para nada no pueden salir a hablar en ningún lado, que los mismos que decían que no servía el Ministerio de Salud también eran los que decían que, por ejemplo, no servía tener una aerolínea estatal, y Aerolíneas Argentinas fue la empresa que repatrió a todos los argentinos que estaban en el exterior, que los mismos que nos decían que el Ministerio de Salud no servía son los que dicen que no sirven las universidades públicas ni la investigación nacional, y hoy tenemos un instituto nacional que ya decodificó el genoma del virus en América Latina. Entonces, para todos los que insistían en que el Estado no sirve para nada, la respuesta no es solamente del orden de lo ideológico, sino también es del orden de lo pragmático. Hoy en Argentina, a cualquier persona que no quiere que se le muera un familiar, que no quiere que se enferme un abuelo o un tío, o que no quiere morir él mismo, le conviene que el Estado funcione bien y que las medidas que están tomando el gobierno funcionen bien. Y bueno, pues yo creo que era eso. Muchas gracias por hablar con nosotros, nosotras. Y mucha fuerza. Espero que se cuiden mucho ahí en los hospitales. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de por ahí comentar cómo lo estamos viviendo desde acá adentro. Pero es bueno que podamos, sí, transmitir un mensaje de esperanza de que para nosotros esto es un momento difícil, pero que también es una oportunidad. Y que si logramos pasar este momento de la mejor manera, que es lo que todos esperamos, se pueda abrir para nuestro país y quizá para la región un proceso nuevo de ampliación de derechos y de unificación de la patria grande. Bien, cantar, que vamos a triunfar. Abajo.